Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Municipio de Tambo se prioriza por el tema de la transhumancia. Tenemos identificado más de 5.600 personas, un comportamiento que ha incrementado el 226%, donde presumimos que esa transhumancia está organizada por los grupos al margen de la ley. Queremos evitar también que la transhumancia sea presionada a la ciudadanía para que inscriban la cédula. Vamos a hacer todos los controles para que cualquier injerencia de estos grupos no afecte el certamen electoral y vamos a hacerlo de manera inmediata. Sí, en el Tambo, es más, la próxima semana priorizamos con el Consejo Electoral anular las inscripciones de esas cédulas y vamos a verificarlas. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.